Dios le bendiga, querido amigo, y Dios te bendiga otra vez más. Te habla tu hermano evangelista Willy Pavel de Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Seguimos dándote información sobre esta horrenda situación que estuvo pasando acá en República Dominicana, en una provincia llamada Higüey, hermano, donde esta persona que usted ve en pantalla es un empresario, un hombre millonario, que se convirtió al Señor. Dejó el mundo y él tenía una discoteca. La discoteca, hermano, la dejó. Y el local donde estaba la discoteca, ya él siendo cristiano, lo donó para que allí la iglesia trabajara. Lo donó para la iglesia, hermano. Lo cual allí en aquel local se dieron momentos de unción, momentos de gloria. Dios hizo milagros, muchísimas cosas, hermano, maravillosas. Porque ya en lugar de haber una discoteca, lo que hubo fue una iglesia donde se alababa y se estuvo bendiciendo al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, hermano. Eso es una gloria sobrenatural. Las mejores actividades de este pueblo llamado Higüey se daban ahí. Pero aconteció algo, que este empresario que usted ve aquí, millonario, se enfrió, hermano. Empezó a enfriarse y empezó a apartarse del evangelio. Y luego de 15 años, ya estando una persona descarriada, ¿qué acontece? Que él ahora, hermano, quiso el local y desalojó la iglesia de allí y metió al pastor preso, hermano, porque él quería que la iglesia, hermano, y el pastor nuevamente le entreguen el local. Pero ¿qué aconteció, hermano? Lamentablemente, luego cuando él desaloja la iglesia cruelmente, brutalmente, que tiraron todo para afuera, este señor que usted ve aquí en pantalla, empresario millonario llamado Luis Robles, alias Papín, mayormente lo conocen como Papín, tuvo un accidente y muere en el accidente. Eso es increíble, hermano. Vamos a ponerle, hermano, porque hay gente que están criticando, que nosotros los cristianos estamos juzgando, que estamos condenando, que eso le toca a Dios, que nosotros... Mira, aquí nadie está condenando a nadie, él se condenó él mismo. Porque ahora, ya, hermano, tenemos los videos de cuando él hizo el acto en público, entregándole eso a la iglesia. El pastor cometió un error, y siempre lo he dicho, que no puso eso a su nombre. Hombre, si le dan eso a usted y le dan un papel, agarre, vaya y pague los impuestos y ponga eso al nombre de la iglesia. Hermano, eso él cometió ese error. Pero, hermano, vemos este video para los que están criticando, que nosotros estamos dique juzgando, condenando, desacreditando. No, hermano, para mí que este señor empresario firmó su sentencia de muerte a la hora de desalojar la iglesia brutalmente de aquel local. Vamos a ponerle el video para que usted vea, para que usted lo vea con su propia palabra. Me voy hoy me voy aquí. Yo le digo, ese que tiene el micrófono es el empresario, y el que está ahí frente a él es el pastor. Hicieron un acto, algo muy lindo, un culto muy lindo, para entregarle el local al pastor. Y vamos a seguir escuchando para que usted vea lo que dice él mismo, el mismo empresario. Escuche. ¿Qué dice? Te tocó papacito desde allá arriba. ¿Qué te tiene que ir de aquí? No fui yo. Por la rodilla que te tocaron. La mujer se fue y yo tuve que darle 20 mil porque ya no lo quería. Ella y yo tenemos una bonita relación, tenemos una niña maravillosa. Vivimos un mundo, ella apartado, yo también apartado. Pero para eso hay que pagarle el precio a Dios. El meterse en este problema de que estemos aquí en esta plataforma hoy, predicando y adorando la palabra de Dios, no ha sido fácil. ¡Aleluya! Vio, él está hablando como un cristiano, porque para el momento él era cristiano. Ese video es de los antiguos, ¿usted me entiende? Video ya viejo. En el momento cuando lo captaron, donde él le regalaba eso a la iglesia, está hablando como un cristiano porque actualmente él estaba siendo cristiano ahí. Sigamos escuchando. Perdí toda mi identidad, todo eso, todo el mundo pensaba. Ese loco viejo se puso a hacer esa iglesia y a meterse en ese problema. Y mira cómo que brota. Mira, hermano, los otros empresarios, amigos de él, le estaban diciendo a él, él se puso a entregarle ese terreno a la iglesia y ahora su empresa quebró. Eso es el que está testificando. Chequé lo que él dice ahora. Escúcheme bien, que no soy yo, que lo hice él. Dios me pagó a 100 por uno. Dios le pagó a 100 por uno. ¿Vio que lo está diciendo él? Hermano, al quitarle esto a la iglesia, nuevamente, ese hombre firmó su sentencia de muerte. Porque yo lo que está diciendo, él le donó ese terreno a la iglesia, ese local, pero Dios le pagó al 100 por uno, está diciendo él mismo. Sus empresas que crecieron más. Vamos a seguir escuchando. No, el que no quiera
El que no quiera meterse en problemas, que no jueguen con Dios. Dijo él mismo, ¿usted vio? Porque recibió el toque, Dios le habló, dale eso a la iglesia. Ahora, ¿por qué después de 15 años se lo quiere quitar? Tuvo un accidente y se mató. Vamos a seguirlo escuchando. Dios ha sido bueno. Karina, te bendigo en el nombre de Jesús. A los demás regidores que andan contigo, a mi querido amigo Juan Julio Campos, al pastor Luis Simón. Disculpe por la introducción, mi amigo Junior. A mi amigo y hermano Jimmy, al ingeniero Guillael, su esposa, su familia. Te dije que traiga a la niña aquí, que vamos a orar por ella ahorita, en el nombre de Jesús, quedará sana. ¿Vio cómo está hablando? Una niña de uno de los amigos tenía que traerla para acá, para que estuviera acá a morar por ella, y de aquí Dios la va a sacar sana, porque el hombre verdaderamente en ese tiempo era un hombre de fe, un hombre cristiano, un hombre que oraba, un hombre que predicaba, pero lamentablemente se descarrió, vuelve al mundo, el diablo lo ministra y quiere quitarle otra vez el terreno a la iglesia, como se lo quitó brutalmente a la fuerza, con policía y de todo, el pastor lo metió preso, pues tuvo un accidente y fracasó. Le voy a entregar estos papeles al pastor como miembro de una parte de un acuerdo que yo y él tenemos. Todo va a estar bien porque la iglesia quiere orar, porque si Dios lo sacó de la boca de Satanás, tiene que entrar en todos los otros departamentos porque Dios es maravilloso. La iglesia tiene que ponerse de acuerdo con eso. Porque el pastor sabe que dice, no hago nada que no esté claro delante de Dios. Oye lo que está diciendo los criticones por las redes sociales que me están atacando, que nosotros lo estamos juzgando. Él lo está diciendo, él está claro, él no hace nada que Dios no le ordene. Dios le ordenó que le dé el local a la iglesia, y porque eso lo quiere quitar, hermano. Sigamos escuchando. Vamos a repetirle ese ching ahí que está bueno. No hago nada que no esté claro delante de Dios. Él no hace nada que no esté claro delante de Dios. No, no es local para la iglesia, porque lo está quitando después. Aquí están los documentos, pastor, para que usted lo reciba y la iglesia vaya. Esos son los documentos del terreno completo. Ahora, ¿qué tenía que hacer el pastor? Ponerlo a su nombre y no perder tiempo y pagar los impuestos. Se tardó y mira ahora el problemón. Que este hombre, si el pastor lo hubiera puesto al nombre de la iglesia, él no podía quitárselo ya. Pero vamos a seguir escuchando. Mire la presencia que se siente ahí. La presencia de Dios hizo, mira hermano, se presentó en ese lugar, confirmando ese pacto, confirmando esa entrega. Usted no sabe todos los eventos maravillosos que se dieron ahí después de eso. Hasta Juan Carlos Harry que estuvo ahí predicando, se lo voy a poner en un momento. Mire la presencia que se está sintiendo ahí. ¿Usted me entiende? O sea, la presencia de Dios llegó ahí a confirmar eso. Y aún así ese hombre después de 15 años se está rehusando. Ahí está, hermano. Acontece que se dan eventos grandísimos. Ese pastor Dios lo usó. Dieron evento en el estadio, Dios respaldó. Vamos a ver ahora a Juan Carlos Harrigan, que ellos lo mandaron a buscar ahora para que le predicara. Provincia de nuestras personas. Y vamos a recibir esta noche al pastor, para mí de lo que Dios más está usando a nivel del mundo, de Descansa, pero dominicano, al pastor Juan Carlos Harrigan, por favor, en esta noche. Muchas gracias, mi gente. Henry, gracias. Mi pastor Sonia Simón. Este es el fruto de lo que ustedes sembraron. Ahí está, entregándole a Juan Carlos Arias, que también fue a trabajar en la evangelización del pueblo. Una actividad evangelística, mire. Este es el fruto.
bueno es Dios. Amén. ¿Cuántos pueden dar un aplauso a Jesús? Ahí está, hermano. Ahí está, ahí está. ¿Qué usted opina ahora? ¿Estuvo mal que después de 15 años le quite el terreno a la iglesia? ¿O estuvo bien? Los criticones hablen ahora, los criticones que están criticando, hablen ahora o calle para siempre. Ya vimos el video que fue él mismo que se lo entregó sin presión, sin nadie estafarlo, sin nadie ponerle condición, sin nadie atacarlo. No, él era cristiano y donó eso voluntariamente. Ahora, después que está descarriado, quiere quitárselo, ¿usted me entiende? Eso fue algo tremendo, hermano. Eso fue algo tremendo. ¿Qué usted opina? Deja su comentario en la caja de los comentarios, hermano. Gloria al Señor. Vamos ahora a ponerle el video, hermano, cuando este empresario se accidenta y muere. Mire cómo quedó el vehículo, hermano. Mire cómo quedó el vehículo, de la forma que quedó el vehículo, hermano. Ya, el papi en truco, vale. Él es el esposo de una tía mía. De Soy. Papi, ¿qué le decía? Papi en truco. Él es el dueño de eso ahí, el que tuvo el conflicto con el pastor. Óigame, ese era el dueño de eso ahí, el que tuvo el conflicto con el pastor. Eso ha sido un escándalo tremendo aquí, hermano, en este país. Pues Dios le bendiga, Dios le guarde. Usted opina en la caja de los comentarios. Hasta la próxima. Bye.